Bueno, organizamos con ¿cómo sería? Un mago. Un espectáculo. Un espectáculo. Exacto. Convocamos un mago, no sé si es mago, es... Un poco ilusionista también, ¿no? Sí, un poco de todo. Un poco de todo, bien. Exactamente. Susana, ¿cómo viene trabajando un poco el Club de Madres? Porque sabemos que estas ideas nacen desde allí para agasajar a los niños y también para ver las necesidades que tiene la institución. Sí, exactamente. Estos últimos años nos estamos dedicando más a todo lo que es los chicos. Tratamos de brindarles este festejo en especial, que es el Día del Niño. Hace ya 3 años que lo estamos haciendo. Veníamos haciéndoles como un festejo de cumpleaños y este año decidimos cambiar un poco. Por eso buscamos alguna alternativa que nos sirva para los dos turnos, porque los chicos de la mañana, que son un poco más grandes, y para los chicos de la tarde. Este mago nos dio la idea de poder hacer un espectáculo a la mañana en donde los chicos interactuaban con él, que es algo que a los chicos les gusta más que estar por ahí sentados mirando algo. Y bueno, y ahora a la tarde va a ser otro tipo de espectáculo para los chicos más chiquitos. Pero la idea es esa, ¿viste? Básicamente que los chicos se diviertan, pasen un momento lindo. ¿Es solamente el espectáculo? ¿También hay alguna otra sorpresa extra? Porque sabemos que siempre por ahí algo dulce se les reparte. ¿Es así? Sí, sí. Siempre hacemos una sorpresa aparte donde ponemos... alguna golosina, se le hace una bolsita para que ellos lleven también. ¿Cómo vienen trabajando con el Club de Madres? ¿Este año se han abocado también a algunos beneficios? No, el que hacemos en general, a principio de año, nada más. Claro, se hace uno en todo el año. Bien. Y este beneficio sirve seguramente para poder costear esta clase de actividades como la de hoy. Sí, exactamente, para eso usamos... Por eso usamos el beneficio, que es una vez al año, y lo usamos para ellos, para que, ya que ellos lo hacen, los utilizamos para que ellos lo disfruten. Susana, siempre es necesario tener padres en las distintas comisiones. Ustedes este año seguramente renovaron algunos en lo que es Club de Madres. ¿La convocatoria está para que las mamás sigan acercándose a la institución? Sí, por supuesto que sí. Siempre es bueno contar con gente y contar con mamás nuevas, que por ahí también tienen ideas nuevas. Este año también hicimos la renovación de la comisión, por lo general se hace en mayo o en junio, y a partir de ahí trabajamos durante todo el año. Igualmente se trabaja en el Centro de Madres, trabajamos muy, muy juntas, no es que trabaja solamente los que están integrando la comisión, así que por supuesto que sí, que la invitación está para todas las madres que quieran acercarse.